close to someone. I know this ain't love, but let me stay. Oh, I pull me closer tonight. Keep holding my hand. I know this ain't love, but let me stay the night. Empezar el vlog, ¿no? Como, hola, estamos en Daydream, día último. Yo soy Trino y estos son los globos de Barcel. Aquí en la ciudad de Puebla, como pueden ver, hay muchos andamios aquí alrededor en los edificios, como allá atrás, porque acá fue donde se empezó todo el movimiento del terremoto que ocurrió el pasado 19 de septiembre, que afectó a millones de mexicanos en la Ciudad de México. Y bueno, también acá Puebla pues quedó muy muy dañado, la verdad. Nos estamos cruzando aquí a lo loco, no lo queremos hacer. Elías ya se fue a morir solo. Vamos a cruzarnos de una vez. Este es un cruce mexicano, ¿no? Un cruce a la mexicana. Y se te avienta así ahí el Civic, ¿no? Sí, peligro. Se te avienta ahí. Todo por ir al Oxxo. Y pues no lo vale, ¿no? No vale perder la vida. Sí, vale la experiencia de peligro diaria, muchachos. Digo, y cultural, ¿no? Eso es todo un uno en la noche. Segunda edición aquí en México, en Puebla, para ser más exacto. Emocionado sí, pero podría estarlo más porque la verdad hace mucho frío. Sí, el clima siempre es una variante muy importante en un festival, ¿no? Pero digo, no es culpa del festival, obviamente. Es culpa de la geografía en la que estamos ubicados. Pero la verdad es que el lugar es muy, muy, muy bonito. Ahorita van a ver unas tomas ahí desde el horizonte que tiene este lugar que se llama Los Fuertes. Que la verdad es que tiene una vista muy, muy padre. Este lugar se rehabilitó en 1998. Ay, sí, no, esos ya son datos que me estoy inventando. No, pero sí remodelaron toda esta zona, que les voy a enseñar como rápido aquí un paneo. Y pueden ver una especie de pirámide, ¿no? Muy, muy chistosa. Y así se ve la entrada a Daydream. Dijo bienvenido. Cheque, sí, yo estoy impresionado. Siempre que entras a Daydream, digo, esta es la segunda vez, no puede ser siempre. Pero el escenario como de bass y hard siempre está hasta la model. Chequense. Además, vamos a dar un roll ahí. We'll be right back.
More Gods. ¿Cómo están, amigos? Aquí echando la pedita a gusto. Está bueno aquí el tío Green Velvet, ¿no? Ya saben, seguridad con él. Oye, ¿quién más está aquí del crew de los No More Gods? Está Verdura de No Cracker. Estaba en un backstage, porque obviamente es difícil estar en un backstage. Quiero enseñarles cómo es. Digo, no me voy a meter al camerino de nadie. Lamentablemente no lo puedo hacer porque no tengo los permisos para meterme ahí con Afrojack. Digo, Afrojack ya les dije que está tocando, por ejemplo. Pero les voy a dar un recorrido al menos para que vean que no es tan glamuroso. O sea, solo hay puro fierro atrás, como cables, cosas de ese tipo. Miren, para que vean que no les miento, voy a hacer un recorrido muy rápido hacia cómo se ve este escenario. Chequen. O sea, no hay mucho que enseñarles, la verdad, más que por allá está como el acceso, como este tipo de cosas. O sea, no hay mucho que les pueda yo mostrar, no puedo acercar siquiera. Hay como la entrada, hay DJs que no necesitan que uno se acerque a como todo esto. La youtuber más famosa de México, Majo. Sí, claro. ¿Es Majo Polines? No, somos la familia electrónica, buscando, de verdad. Sí, nosotros somos. Mira, la familia electrónica. Ya llegó otra estrella de la verdad. Música electrónica. La leyenda, ni más ni menos, que Pato. Hola, Watson. ¿Conoces a Gallo Watson? Es como mi primo, güey. Que me hacía conocido, ahorita que los vi ustedes dije, no me vale, vale. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Ya conocías al Pollo Majo, no? No. Es nuevo, te digo que es nuevo, güey. Está, es su primer festival. Está emocionado, muy cabrón. Velo. No. También fue el primer festival de mi pollo. Pero ya se fue a dormir porque tiene 6 años, entonces ya. Sí. Okay. Yo estaba pensando en otra cosa. ¿Su primer festival internacional o festival así? No, la semana pasada lo llevé al Corona y fue así de, entonces quiso venir hoy acá y fue. ¿Y qué le gustó más, este o el Corona? No, le mamó Green Day. O sea, en el Corona. ¡Estoy con mi mismísimo Trino DJ! Qué honor que esté aquí con Shanti el día de esta noche. ¿Qué tal te lo estás pasando? Muy bien, fíjate, estoy como entusiasmado, sorprendido también de qué va a pasar con Steve Angelo esta noche. Híjole. Porque hace mucho no venía, entonces. Híjole. Queremos ver qué uno va. Se va a poner muy bien. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo vas? Sí. Platícale al Club Tesoro. Bueno, sin la quesadilla, pero. Club Tesoro. Platícale al Club Tesoro lo de tus 8 rolas con Late Back Look. Estábamos yo muy contento una tarde de domingo y de repente escuché mi voz en el main stage y dije, caray, esa fue una. Total que tocó 8 rolas mías, Luke. Y estoy muy contento. Y grabé todas. Así que hoy voy a beber en celebración. Chéquense que ahora viene mi amigo Marco Pandera, uno de los fotógrafos más importantes de la escena de la música electrónica en México. Y Mark, ahí viene, se viene acercando, Mark. ¡Hola! ¿Cómo estás, Mark? ¿Cómo estamos? Acá, junto con Trino, listo para. Oye, ¿cómo ves Daydream? ¿Llevan los 2 días aquí en Daydream? Obvio. Te estaba presentando, le estaba explicando a la gente que Mark es un fotógrafo que está aquí en México, de los más importantes de la música. Si no es que el más, ¿no? Estás en todos los eventos. ¿Cómo vas, amigo? ¿Ahorita hacia dónde vas? ¿Aquí a Afrojack o qué? Sí, me voy al escenario, ya que me tienen que sacar un par de fotos al chiquito alto. Al chiquito. Muy bien, Marco. Muchas gracias por todo. Vamos a seguir a Marco ahorita en un rato. Chao, nos vemos acá. Después. Nos vemos. Y ahí, como pueden ver a Marc, se nos va. Ay, mira, me acabo de encontrar a Marshmello, amigos. Un saludo que le quieras dar al público mexicano. Ya sé que no hablas, pero algún saludo que le quieras dar. A todos los Dreamers de acá de Puebla. ¿Tú eres de Puebla, amigo? Sí. Huevo. Sí. Saluden aquí a Marshmello poblano. ¿Eres como Marshmello semita? La copia. La copia de Marshmello. Huevo. Muchas gracias, hermano. Vengan a México, de donde sea que vean esto. Siempre vengan a México. Hot dogs, gigantes, salchicha de res, a Venezuela con blue cheese. Semita de salchicha de res, eso no lo he visto. Oye, eso estaría muy bien, ¿eh? ¡Mira la playera! ¡Mira la playera!
12 más 50. Mucha nota, no, jefe, gracias. El 30. No puedo creer, Nene TV está viciado aquí en la compra, amigos. Chequen. ¿Qué vas a comprar, Nene TV? ¿Qué es eso? Ya veo a Steve Angelo, güey. Sí, vamos a comprar una pinche pendejada por el Nene y quiero que lo vean. Porque ni se lo va a firmar Steve, güey. Ni mañana vamos a ver a Steve. Y lo único que va a pasar, vamos a ver llorar al Nene, ¿ok? The show was amazing, you know. He knows what he's doing. Do you like the party? Yeah, it was like, I feel a lot of warmer, you know, over there. That was the point. Yeah. It's cold here. Nene TV, I give you this present. Now, Steve Angelo is an official member of the Nene TV crew. Yeah. The rumors say that you're gonna have a tattoo of Nene TV also. Yeah, but first we gotta do a private show at his house. Yeah, okay. Mezcal kid. And then after that.